Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos. Es Orman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, amigos del alma? ¿Qué tal estáis, hermosos? Joder, estoy hasta mareado. Joder, qué guay, tío. Para quien no lo sepa, yo soy muy aficionado al fútbol, cosa heredada por toda mi familia, que es muy pero que muy futbolera. Y soy de el equipo de mi ciudad que se llama, bueno, uno de los equipos de mi ciudad que se llama Sevilla Fútbol Club. Y acaba de pasar contra el Manchester United, ha pasado a los cuartos de Champions. Ha ganado 1-2 en Old Trafford. Qué manera de gritar, joder, soy puto amo, tío. Ha ganado por las energías, man, Alec. No, ahora mismo estoy ido, gente. Estoy completamente ido, pero en plan muy, pero que muy exagerado. Estoy completamente ido. Pero aquí estamos, hay que seguir con la vida, obviamente. El fútbol da penas y alegrías. Sobre todo penas, pero también muchas alegrías. Y es una cosa secundaria, un hobby simplemente. Simplemente hay que disfrutar de esas alegrías y de esas penas como simples emociones que nos invaden la vida y nos hacen vivir y terminar muriendo con una sonrisa. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, gente, hoy vamos a jugar a... ¿Qué tal estáis? Una ronda de saludos rápida. ¿Qué tal estáis? Ay, oh. Off Moon Puff. Adri, hola. Alejandro Najera, hola. Dayana Alexandra, hola. Ryotarus, Subboy. Un saludo. Y a todo el mundo, a Kean29, un saludo. A Abril Milna, un saludo. Y a Dayana, un saludo. A todo el mundo, gente. Y vamos a empezar con un juego que ya lo empezamos en su día y no terminamos. Y esta vez íbamos a terminar a base de directos. Pero vamos a empezar de nuevo, o sea, desde el principio, ¿vale? Es el Shadow of the Colossus, es la remasterización del Shadow of the Colossus, que ha salido hace relativamente poco, hace un mes más o menos, un mes y medio. Y os lo prometí, os dije que jugaría y hoy vamos a jugar, hoy vamos a empezarlo. Ok, no sé cuánto vamos a estar, igual no estamos mucho tiempo porque me apetece descansar. Otra vez no he dormido bien y encima con las alegrías y ver el partido y eso, tío, pues estoy ahora mismo con mucha adrenalina, así que... Que vamos a jugar lo justo y necesario hasta que las energías puedan. Así que nada, gente. Ya he conectado los HDMI que os dije. Porque os dije que no lo puse antes por temas de HDMI para la capturadora de vídeo, etc, etc. Ya lo tengo todo bien configurado. Ay. Dicen por aquí que no acabaré el juego entero. No sé por qué decís cosas tan feas. Eso no sé. Yo en la vida, desde que estoy aquí en este canal... No ha habido ningún juego que haya empezado que no haya terminado. Ninguno. Vosotros lo sabéis. Vosotros lo Black Mesa sabéis. Dark Souls, Dead Space y esas cosas. Lo sabéis. No sabéis que no he dejado a medias ningún juego. Bueno, gente. Aquí estamos. No he probado bien el juego, así que no sé exactamente... ¿Por qué tengo que actualizar? No. Pues no uso funciones de red todavía. Ya las usaré. Esto tendría que estar preparado. De hecho, esta mañana no había actualización. Creo. No entiendo. Ay, Dios mío. Y bueno, ¿y qué os contáis, gente? ¿Qué os contáis? Mira, saludos desde Londres. Grande Londres. Grande Londres. Grande Inglaterra, grande Manchester United 1, Sevilla 2. Ay. 2 semanas y media sin I Wanna Be, ¿esto qué es? Es verdad, es un despropósito. No me gusta absolutamente nada. Pero hay que continuar con nuestras vidas, gente, hay que continuar con nuestras vidas. Y como es la primera vez que pongo la play y diciéndome si los volúmenes están bien, si se escucha bien, etc, etc. Buenas noches, Julián Alonso. Estamos, ponemos esto. Ay, Dios mío, la vida. A
Ahora. Cine en casa, bla, 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 activar. No, vamos a dejarlo todo tal como está. El brillo se termina hasta que solo un emblema se vea con claridad. Vale, pues yo todavía veo... Bueno, con claridad, entre comillas. Vamos a poner más o menos así. Así yo creo que lo veo. Mira, por ejemplo, en esta pantalla no se ve un huevo. Pero en esta se ve. Esta pantalla tiene el brillo subido. Vamos a ponerlo así, por si acaso. Ay. El audio tiene delay. ¿Qué audio tiene delay? Ay. Hombre, Carelli Martínez, me alegra verte. Muchas gracias. Hola, actor Sosa. Oye, pues los gráficos no están nada mal, ¿eh? Están extremadamente bonitos. Y ya sabemos que artísticamente en gráficos estaba muy adelantado a su tiempo este juego. Sí que es verdad, me comentaste una cosa de que no estoy de acuerdo porque dije en su día que para mí técnicamente el Shadow of the Colossus era de los juegos más brillantes en el momento que salió. Y sí que es verdad que técnicamente si lo enfocamos en todos los aspectos puede que no sea su gran fuerte, sigue siendo un juego fuerte técnicamente. Digo el original, ¿vale? Pero en cómputo global creo, bueno. Sobre todo el arte era tan bueno. Y estaba tan optimizado que lo hacía verdaderamente grandioso. Y lo hace porque lo gráfico, o sea, técnicamente este está cojonudo, o sea, es un buen remake. Un remake, remaster. Estoy poniendo el principio porque quiero verlo y quiero que lo veáis vosotros también. Principio bonito. Vocalist Days, muchas gracias, llegué a tiempo esta vez. Un saludo, cabezón, por cierto, se te escucha cansado. ¿Corriste por toda la casa o algo? Sí. Si yo te contara. Uff, muchas gracias, Vocalist Days. Momento también de apreciar, disfrutar esta maravillosa banda sonora. Me callo. Conseguido el remaster, muy pero que muy jodidamente conseguido. Me está sorprendiendo muy para bien. He bajado el volumen del juego, a ver si así está mejor, ¿vale? Bueno, lo voy bajando y subiendo conforme la música. Hola, ¡oh, Carelli, otra vez! ¡Muchas gracias! Hola, hermano, estoy enferma, pero no me pierdo este directo. Te mando un besito. Y que te cures pronto, Carelli, no quiero... ¡Jotinga! ¡Jotinga! Muchísimas gracias, Jotinga. Joder, Jotinga, puto amo. Carelli y Jotinga, putos amos, muchísimas gracias. No he puesto en la pantalla esta de... No he puesto, perdona, no he puesto en esta pantalla el que salga vuestro nombre, es culpa mía. Como lo he configurado esta mañana, se me ha ido. Ponemos dificultad normal, no queremos que se nos vaya de las manos. Recordad que este juego no lo terminé. Y me acuerdo que lo terminé, no sé, lo jugué con un amigo en su día y íbamos pasando el mando. Así que tampoco es un juego que se mete del todo bien. Uf.
as you hic aurel yek forol ikudu ibi kuka yulbzolu ionudu yulilo kok ai yuzi yulakol doloya aulik aulazulam kos ilzozeriku atzoko Amnos Cludo, Laomism Wop, was Uedula's also view of his Israel. Ikolal Kizado Ulola, Islis was Iuku, Aumiz Kikil, Uala La Kika. Dormi, ifo, alu yula. Oshtu hailwa wuki waikwa. Ujiz hiazu wu zudoko, waj norudekyo wuti yula. I will answer. Alu yuli, yuaizu, dormi, kyutu. Izukyumku. It is all of you, Iweriko. It's not all amusement. A little click, if it leads to Izo. What's Mosu? Izo, Yuna. Elaka, Ols, Izo, Anatoku. Zanada. Uko, Aldo, was Nasus. Oh, you are dear, Kwanamsa. Was you are dear,
or ram. You and the poisonous widow, the blue yellow, were you our own street? Ola, you do new. No cooler. Otro nivel las texturas, ¿eh? A otro nivel. A otro nivel está esta remasterización. No sé si exactamente la han hecho de cero o simplemente la han cambiado las texturas, pero esto está a otro nivel. Esto ya, si el primero tiene una belleza sin igual, esto ya está a otro nivel. Esto es un espectáculo visual. Vale, la historia nos ha quedado clara. Esta chica que ha muerto por no sé exactamente cómo lo dijeron, por su destino, básicamente. Será el amor de su vida. Por eso hace tanto hincapié en salvarla, pues ha venido aquí a un lugar de dioses para... A ver cómo se... Ahí está. Para revivirla. Y se pone en manos de los dioses para... Así se ve esto, vale. Y como... Es que en el Zelda es... Y yo, espérate. Tío, tiene que haber un botón para... al triángulo, vale. Perdonad. No me esperaba que fuera el triángulo. Ok, vamos a ir por aquí porque... Primero me tengo que hacer un poquito con los controles, gente. El X para saltar. Y si no me equivoco, ¿cuál era para...? El X también es para... El R1, ¿no? Esto me dirige... ¡Ey! Coño, con la cámara. Vale. Esto me dirige... Vale, si pulso esto no puedo mover... Ah, sí, de izquierda a derecha. Y subo y levanto... Ah, vale. Ok. Me tengo que hacer un poquito. El botón de en medio para... Para ver el mapa y poco más. Vale, pues la luz es... ¿Quién me dirige hacia el siguiente coloso siempre, ¿vale? Tengo que seguir la luz, es muy importante. No es como cuando mueres, que no tienes que seguir a la luz. Aquí sí, aquí hay que seguir a la luz. Y la luz nos dirige concretamente por aquí. Mira, esto parece, a ver. Concretamente por aquí, si no me equivoco, ¿no? Hacia esta dirección. Perfecto. Yendo bien, se ha puesto amarillo, no recuerdo si en el original también cambiaba de color, porque me suena que no. Esto creo que es algo diferente. Y bueno, es posible... ¿Qué haces? Me estaba equivocando de... Me estaba equivocando de sitio, en serio. Estaba yendo más o menos donde me estaba diciendo, ¿no? Joder, pues si empezamos a manquear ya con una cosa tan sencilla, ya... Ya mala cosa. Bueno, da igual, estoy eufórico. A ver, ¿para dónde hay que ir, señor? Saque la espada. ¡Ah! Vale. Joder, es que claro, yo tenía... Bueno, da igual. Tenía interpretado esto de otra forma, joder. Ya lo pillo. Si es que si se abre... Vale. O sea, por aquí, ¿no? O tampoco. Porque recuerdo que al principio había que escalar algo. Esto lo estoy diciendo ya más por recuerdo que por otra cosa. Y creía que era eso. Vale, es aquí. Igualmente no me ha quedado claro exactamente la guía de la espada, ¿eh? Porque para mí, que me estaba diciendo el otro camino. Pero bueno, no pasa nada.
Solman, el audio va desfasado. ¿En serio va desfasado el audio? No puede ser. Ah, se pone amarillo cuando no alumbra el sol. Vale, buen detalle. A ver. Gente, confirmadme. Confirmadme si el audio va desfasado, porque eso sería un problema. No debería de ir desfasado, he hecho pruebas, pero bueno. Confirmádmelo. Que es algo importante, ¿ok? Venga, continuamos. R2 para agarrarte a los sitios. Los controles me da la sensación de que han cambiado un poco, tío. O sea, por ejemplo, ahí, ¿por qué estaba andando lento? Para sujetarte, L para trepar. O sea, yo aquí puedo saltar. No, tengo que irme a lo mejor para acá, ¿no? O tampoco. Vamos a descansar, tío. No me queda claro, ¿eh? Oye, ¿y antes por qué aquí me hizo andar lento, tío? Están pasando cosas muy raras. Quizás sea la euforia. O quizás sea que el juego me está creando handicaps, teniendo en cuenta de que he adivinado que soy el puto amo y que esto va a ser un espectáculo. A ver, gente. Ahora sí. Espérate, esto lo quiero comprobar, por eso me he caído a posta, ¿eh? Antes he saltado y se ha chocado con el esto. A ver si me estoy equivocando un poquito de botón, porque para luchar contra los colosos este detalle es importante. Si yo me quedo aquí y salto, vale, pues antes he hecho eso y se ha chocado. Ha sido raro. Betancourt, acuérdate de la lagartija y la manzana, sin port. Lo tendré en cuenta, Betancourt. Muchas, muchas gracias. A ver, por aquí... no. Muchas gracias, Betancourt. Amigo Betancourt, siempre por aquí. Por aquí no se puede y por aquí tampoco, ¿verdad? Hay que buscar... un camino por aquí. Ay, agarrar el R2. Me tengo que quedar con los botones, es muy importante, porque el problema, gente, es que yo... cambio mucho de videojuegos y algunos juegos tienen un tipo de control, otro, y sobre todo este tipo de juegos, ¿no? De saltar, escalar y tal. Y ya como que se me hace la idea, automáticamente ya como que los dedos se me van para los botones que no son. Entonces el primer momento de quedarte con los botones es súper importante. Por eso se agradece un tutorial como este. Vale, obviamente hay que ir por aquí, hay que seguir escalando. Aquí a lo mejor hay que dar la vuelta por aquí. Perfecto. Mientras sueltas, pues vale. Y aquí, gente, está la primera monstruosidad. No me acuerdo de nada, de cuando jugué. Y fue hace relativamente poco. Hace poco más de un año, gente. Cuando jugué por última vez al Shadow of the Colossus, el original. Pues no me acuerdo de nada. No me acuerdo cómo se mata ningún coloso, tío. Puedes cambiar de arma. Vale, esto es para cambiar. A ver. Ah, vale, arco y espada. Vale, vamos a intentar pillarle por la espalda, vamos a aprovechar. Oye, ¿cómo sale? Vale, el cuadrado se mete un espadazo. No, no, vale, estaba probando botones y con este ha llamado al caballo. No me gusta que el caballo esté por aquí, a ver si le va a hacer daño el coloso. Vale, vamos a escalar un poquito al amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Ah, vale, hay que volver a pulsar el cuadrado. Vale, que nos vamos a cargar a este cabezón. Importante encontrar un sitio para descansar. El indicador que tenemos abajo a la derecha es el indicador de cansancio. Si ese indicador sobrepasa, se vacía. Básicamente me voy de picnic, así que tengo que descansar aquí y ya vuelvo a saltar. Venga, a escalar más. Hay que buscar, como habéis podido observar, hay que buscar concretamente las zonas que tienen una especie de símbolo. Las zonas del cuerpo, es muy importante. Voy a descansar un poco. Descansamos y vamos. Vamos, nos agarramos.
Creo que le queda un golpe más. Trofeo ganado, Valle del Viajero, perfecto. Bueno, pues este es el principio del juego, gente. Este coloso es más que nada una forma de tutorial para enfrentarnos a los colosos, que sí que son un reto. Ay. ¿Qué ha sido esto? No estoy pulsando. Vale, algo ha invadido nuestro cuerpo. Vale, va mal. Definitivamente va mal el audio. Gente, pues vamos a hacer una cosa. No sé por qué, yo he hecho una prueba y la grabación me va bien. Va desincronizado el audio y no me gusta un pelo. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede ser, gente? Estoy pensando. Estoy pensando, gente. A ver, ¿por qué puedo ir desfasado? Vale, nos queda uno menos, gente, nos queda uno menos. A ver, vamos a hacer una pausa que quiero comprar. ¿Se ha asustado? No te asustes, mi alma. ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Vale, ya que se ha dejado de tomar pastillas que no debería de tomar el señor protagonista, voy a quitar el sonido un segundo y voy a comprobar. Ahora vais a escuchar esto repetido seguramente. Porque no escucho nada. Debería escuchar esto, pero no lo escucho. ¿Por qué no lo escucho? A ver, vamos a ver. Que quiero comprobar que todo está bien, gente, porque... Vale, nos queda uno menos, gente. Jugar este juego mal no tiene ningún sentido. Vamos a hacer una pausa. Escuchar esto, pero no lo escucho. ¿Por qué no lo escucho? ¿Por qué no escucho...? Vamos a hacer una pausa. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Vale, ya que se ha dejado de tomar uno menos, gente, nos queda uno menos. Trofeo ganado, Valle del Viajero, perfecto. Sí, sí que está desincronizado, gente, sí que está desincronizado. Pero pues este es el principio. Tenéis toda la razón del mundo.
Chao. Se ha vuelto loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Está desincronizado, gente. Pues no puedo seguir así. No se puede seguir así, gente. Eso es un fallo que me ha sorprendido mucho. Me fastidia un montón, tío. No entiendo por qué ha pasado, si va todo perfecto. De hecho, hice las pruebas esta mañana, muy calmadamente. Hice todas las pruebas esta mañana, muy calmadamente. Hice una grabación de prueba. Todo me estaba sonando bien, todo, por lo menos de la Play. Es que no entiendo nada. No sé por qué está pasando esto. Otra opción sería meter el audio, claro, meter el audio directamente por entrada de... O sea, es una movida. Pero es que no me gusta un pelo de que esté ocurriendo esto, gente, no me gusta un pelo. Debería ya directamente por el HDMI, debería de funcionar bien. Debería de funcionar bien, gente. Una putada. Obviamente no voy a seguir jugando el juego así porque no tiene ningún sentido. No hay nada más... más coñazo que eso. Bueno, gente, pues lo siento mucho, de verdad. O sea, ya os prometo que para el próximo día por lo menos nos hemos cargado un coloso, ¿no? Que no es poco, no es poco, gente. Nos hemos cargado un coloso. Simplemente como presentación del juego, aunque la hayáis sufrido mal, pues... aunque la hayáis vivido mal, pues no sé. Está bien. Pero esta semana, a partir de ahora, voy a jugar, exceptuando un día del fin de semana que jugaré algún juego especial o lo que sea, más horas. Esta semana jugaré, y durante la semana jugaré prácticamente día sí día, ¿no? Sustituyendo con el counter y tal al Shadow de Colossus. Así que mañana tranquilamente me pondré a arreglarlo y de verdad que lo siento mucho, ¿vale? Así que de recompensa, como tampoco quiero que dure mucho de esto, vamos a echar un pinturillo que además... para variar, al final esto va a ser un canal de pinturillo. Va a ser un canal de pinturillo con la tontería. Grande Ben Yedder, Roberto Rovira, tú sí que sabes la vida. Casi no me escuchas. ¿Qué está ocurriendo? Casi no se me escucha, en serio. Tío, ha sido conectar la Play y todo... todo está loco. Todo se ha vuelto loco. De verdad que lo siento, gente, por no terminar echado de Colossus. No, ha sido una cosa. Yo hoy quería jugar un par de Colossus más, como mínimo, pero... pero ha sido muy raro, muy loco. Y ahora, supuestamente, se me escucha mal. Hola, Anirum. Hola, Durazca. Bueno, vale, pues pinturillo, gente, se ha dicho. Pinturillo. Ahí tenéis la página de pinturillo. Y ya os digo, no os preocupéis que esta semana vamos a ir jugándolo. Tranquilamente, mañana me pondré y solucionaré el fallo. No sé cómo voy a hacer porque ya os digo, en la grabación esto no me sucedió. Como sea el típico error que pasa de vez en cuando, me voy a volver loco. Me voy a volver loco. En la grabación me refiero a cuando hice las pruebas esta mañana. Pero bueno, la arreglaré. Siempre vosotros sabéis que los fallos... también es verdad que es de la primera vez que conecto la Play, así que sin problema. Algún fallo me tenía que dar de primera. Yo, o sea, nada me sale bien a la primera. ¿Y qué he hecho? Ni cuando lo preparo durante la mañana. Me he ido a comprar los cables HDMI... a colocarlo todo, está mi Play ahí, todo aquí, bien conectado, soy el puto amo, el mejor ingeniero informático del mundo. Realmente no. ¿Y yo por qué? Ahora. Vale, gente, la mesa es la número 32 y la contraseña es el nombre de mi ciudad. Y además el nombre sin el Fútbol Club, sin el Fútbol Club, el nombre que ha ganado hoy al Manchester United en Old Trafford. El nombre de mi ciudad, gente. Ahí está, ¿cómo lo sabéis todos? ¿Cómo lo sabéis todos? Me parece maravilloso, me parece maravilloso. ¿Estáis preparados? Ay. Uy. Vale. Mira que esta era una fácil, era general, que más o menos, bueno, no era del todo fácil, pero
Ahora seguro que me toca una palabra hiper complicada. Tío, es fácil. Es fácil, creo, yo creo que lo he dibujado más o menos bien. Era sótano, gente, sótano. Sótano. Ay, Dios mío, qué poca imaginación tenéis. Era el mejor dibujo que se ha hecho nunca jamás. Venga, pesca. ¿Yo te qué? Yo te... No sé, rapto... Ah, retar. Ah, coño. No, es que claro, yo te retar. Yo estaba pensando ya en palabras en plan, yo te mato, yo te caso, ¿sabes? Muy bien. Bueno, vale, 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 yo te entiendo. Pero no vale escribir letras igualmente, ¿eh? No vale escribir letras. Vale, seguimos. Ay. No vamos mal, ¿eh? Aunque Saya está completamente desfasado. Igualmente ha hecho trampa porque ha escrito, o sea que ya está descalificado. Saya ahora mismo no va primero. Y su hermanicero. Su hermanicero. También está descalificado porque. Porque sí, así que. No, no, no. Va, venga, vamos. Vamos a jugar en serio. Venga. Montes. Saje. Coño, por una milésima de segundo, otra vez. Otra vez, al límite. Qué fastidio. Hombre, Ramón de Piti está aquí para... Uf. Qué putada, tío. O sea, yo iba a acertar primero y me iba a colocar bien. En una buena posición. Bueno, vale, no pasa nada. Hola, Adri. Hola, Giro. Hola, Oliver Pro Gamer. Vuelvo a reiterarme. Ah, por cierto. Bueno. Ah, por cierto, he puesto en el tema de los emoticonos estos, de los emojis que se pueden poner para la gente que está patrocinado, que hoy tenemos un nuevo patrocinador. Te lo agradezco enormemente. ¿Cómo era? Se me ha ido el nombre. Ja algo, ¿no? Jalingo o algo así, se me ha ido el nombre. Luego te lo busco y te menciono. Ahí, espérate. Siempre hablo y por eso pierdo siempre, porque me... ¿Eso qué es? O sea, es una carretera, ¿no? ¿O qué es eso? Pues no sé. No me dais pistas. ¿Suelo? No. Calle. Ah, calle. Joder, pues mira que era fácil, ¿eh? Es que si no estoy atento desde el principio, la cosa va mal, ¿eh? Pero ahora me voy a estar atento desde el principio. Que he puesto nuevos emojis para los patrocinadores. He puesto exactamente un corazón con Solman. He puesto una mano sonriente. Y después he puesto un Sonic, que no quiero que uséis ninguno. Y por supuesto unas manos tachadas. Unas manos tachadas que tenéis que poner Solman Manco. Que es, lo he puesto para que no lo pongáis. Si lo ponéis, me enfado mucho.
Pero ¿qué es lo que hay? No me sale. No me sale. Hola PJ en YouTube. Ni de coña, ¿eh? O sea, joder. Joder. Están confundiendo también lo bueno. Uf. ¿Eso qué es? Ah, coño. Vale, esta tarde. Lo he visto claro en cuanto, pero Ramón de Piti ha estado mucho más rápido. Ok. Belle de las almas, estoy completamente de acuerdo, Dani Pavón. Tú sí que sabes de la vida. Un saludo, Santiago. Me alegra verte por aquí, Santiago. Sor Yeder. Qué grande, Carlos Daza. Solman, ¿te tomaste una cerveza a cabeza por lo de Sevilla? Pues no bebió cerveza. No bebí cerveza, me bebí un zumo de manzana. Fijaos a qué nivel estoy de sano. Fijaos a qué nivel estoy de sano. Venga, que me tengo que volver a meter en la partida. Comida. Me viene a la cabeza, me están viniendo hoy a la cabeza tarde, pero me viene a la cabeza con seguridad cuál es la palabra. Es como que me cuesta atar cabos, pero al final lo acabo acertando, ok. Uf, pues tengo que espabilar, ¿eh? Bueno, mientras los que están arriba saquen menos puntos que yo, todo está bien. Sorman, PJ Man, muchas gracias, amigo. Me pone mi nombre en símbolo de amistosidad. Hola, ya hace un día que estás desaparecido, un abrazo y aunque... Ah, Barbero Mig, me alegra verte por aquí, amigo. Y aunque esté de vez en cuando estar por aquí por trabajo, si no sabes que te veo siempre, muchas gracias, Barbero Mig. Yo también te quiero, Nahuel Valles. Pesa, pero, pera, cosa, cola, colo, pelo... Roto. Hello. ¡Hola, coño! ¡Ah! ¡Tío! ¡Tío! Estoy bajando puestos. Joder. Tengo que estar más rápido. El problema es la rapidez, lo que me está fallando. Por pocos milisegundos podía estar perfectamente entre los tres primeros. ¿Por qué Mauro Aranda? Aunque bonita seta, pero ¿por qué? Mauro Andrada.
¿Eh? Voy a poner back. Air... ¿Airbag? No. No, ya me está distrayendo, a ver. ¡Ah, grúa, coño! ¡Grúa! ¡Ostras! ¡Estoy ido! Tío, estaba... Claro, yo tenía en la mente, tío, que eso era claramente un coche que se le había ido el... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lentito estoy! ¡Qué tarde las veo! Vale, no pasa nada. Todavía puedo meterme en la partida en la segunda vuelta. Estoy calentando, calentando cerebro. Por lo menos incluso hoy me encuentro más despejado que ayer. Pelear. Cabreo. ¿Qué es lo de arriba? No entiendo, no he captado el dibujo en ningún momento, tío. No entendí el dibujo en ningún momento, tío. Ah, debajo, joder. No tengo imaginación estos días para... O sea, siempre busco palabras físicas, tío. Pero no me sale la imaginación para cosas en ese sentido, debajo. No me sale, tío. Estoy ido. Estoy ido. Yo estaba viendo seis letras y... Tío, no, no, otra vez por una milésima de segundo, tío. Bueno, tampoco había tanta diferencia de puntos, pero tío, otra vez por una milésima de segundo, no acierto el primero. ¿Qué está pasando? Este era fácil, pero me ha costado, tío. Ahí veía una corona, una cosa rara. Pero tenía que haber estado más rápido cuando he visto el con el rojo y el amarillo. Y seguía viendo ahí cosas extrañas. Vale. Venga. No pasa nada. He sacado mis 30 puntitos. Todos habéis hecho trampa y habéis visto mi directo. No pasa nada. Sigo sin estar demasiado lejos del primero. Es lo importante de Ramón de Pitis. O sea, ya está muy rápido, tío. Muy complicado. No estoy rápido, tío. Estoy un poquito mejor que ayer a nivel de imaginar, de pensar y tal, pero no estoy nada rápido.
Ay, ¿qué tal estáis? Consejo para la vida. Pues un consejo para la vida es que lo toméis todo con humor. Es muy importante tomárselo con todo con humor. Es mi filosofía principal de vida. Y no ofenderse a no ser que veáis clara intención de la otra persona de ofenderos a vosotros concretamente. Esa es una verdadera clave. Muchas veces hay malentendidos o hay gente, estamos en la sociedad de lo políticamente correcto y sobre todo de la supersensibilización. La supersensibilidad, todo el mundo... Bueno, da igual. Vamos a centrarnos. Tenemos que aprender a ser más tolerantes, pero también a no ser tan sensibles ante las cosas. ¿Cómo? Ah, cangrejo, coño. Uf, qué lento. Estoy aquí dando charlas. Que sepáis que me estáis ganando solamente porque estoy dando charlas, ¿eh? O sea, porque estoy pendiente de los comentarios, estoy pintando a la vez, y no. No ofenderse a menos que te digan Sor Mancus. ¿Pero por qué dices eso? Es que estoy cansado ya, ¿eh, Carlos Daz? ¿A qué viene ese comentario? ¿A qué viene...? Ay, que no pasa nada, hombre. Vamos a otra cosa, por favor. Vamos a ver. Sí que es verdad que tengo que buscar otros juegos para terminar, pero yo creo que ya se está solidificando en este canal, ¿no? Terminar con un pinturillo. Y hoy, no sé, ha ganado el Sevilla y no tengo ganas tampoco de estar aquí hasta las 3 de la mañana porque... Espérate. Bien, por fin soy el primero en acertar una. Es que, bueno, es que Ramón de Pitis está ya totalmente... Totalmente on fire, Ramón de Pitis. Está totalmente on fire. Pero ahora sí que me toca a mí. Por lo menos acertar una primero. Me toca muy complicadas, tío. Entre eso y que soy el puto amo dibujando y vuestros cerebros no pueden... A ver... Esto. No sé ponerlo mejor, gente. No sé ponerlo mejor, en serio. No sé ponerlo mejor, tío. Es que es muy complicado. Me tocan cosas muy complicadas de explicar, tío. Era vestíbulo, tío. O sea... Era complicado, tío. Era complicado. Me tocan siempre complicados, tío. Siempre tocan súper complicados, tío.
Tío, es que es una putada, tío, que me haya tocado dibujar unas palabras tan complicadas, tío. Solman, no dibujas bien, pero se te da genial expresar aún así una idea o concepto. Muchas gracias, el no tan diario de Noca. Muchas gracias. Ay. ¡Vamos, Sevilla, Sergio! ¡Vamos, Sevilla! Ay, Dios mío. Vale, ojito, ¿eh? Ojito que vale, voy cuarto, pero me empiezo a acercar mucho a Ramón de Pitis. Eso es lo importante. Y me embalo hacia la primera posición. La cosa es seguir acertando el primero. Una putada las palabras tan complicadas. ¿Qué es eso en blanco, tío? Ah, canas, ¿no? Tío, es que, claro, yo pensaba que eso es una fruta, tío. ¿Qué clase de cara ha dibujado mi amigo? PJ Man, eso es una cara. Eso es una cara. Por favor, tío, eso es una cara. Eso es cualquier cosa menos una cara. Eso es antes, yo que sé, un pepino que una cara. Eso es antes un... Bueno, da igual, ya está. Ay, ay, PJ Man. Pero bueno, la idea de ponerlo en blanco sí estaba bien. Te voy a perdonar, PJ Man, porque eres el puto amo, tío. Yo, ¿qué es esto? Yo no sé cómo se llama eso. No. No sé cómo se llama eso, gente. Como la hundidura de un árbol, ¿no? Como el... Sí, pero es que no sé cómo se llama. ¿Alguien lo sabe? No, Ramón de Pitis ya está. Ah, coño, corteza, sí sé cómo se llamaba. Yo creía que iba a ser, claro, yo ya estaba. Lo había tirado. Había tirado toalla porque creía que era lo típico que veis en los árboles, que tiene como una hundidura o algo así, como un fallo del árbol, no sé. Como una herida del árbol. ¿Sería de acertar el primero? Está muy complicado, gente, pero todavía se puede. Si acierto dos seguidas, todavía se puede, pero está muy complicado. He estado lento, lento, muy lento en la partida. Necesito fuerza manal. ¿Qué horas en España? Ahora mismo son las 12 menos cuarto, gente. Parece ahora un despertador, menos mal. Menos mal que lo he adivinado antes de que siguiese dibujando. Pero sí está bien el dibujo. Volante. Por eso es importante ver el dibujo desde el principio. Por eso cuando charlo con vosotros... Me pongo a charlar con vosotros... Tío. Ah, no será. Porque salió ayer, ¿no? Qué cabrón, porque salió ayer. Claro, qué fuerte, tío, qué fuerte. Qué fuerte, qué mal hecho está el juego, que pocas palabras tiene, tío. Ay, Dios mío. Vale, vale, vale. ¿Habéis hecho un poco de trampa? Solma, a veces tengo sueños húmedos con tus manitas. Eso es muy hermoso, mis manitas. Mis manitas han hecho... Han hecho maravillas en la historia de bueno, me voy a callar.
botella de vino, ¿no? ¿En serio? Ah, de... Coño, es encorchar, ¿no? No. Descorchar, joder. Ay, Dios mío. Muy lento también. Pero bueno, con la tontería estoy ahí... Tercero. Sí, tercero me he puesto. Venga, pues me tuvo que quitar en el último segundo el puesto son manicero. Vale, cuarto, no pasa nada. La cosa, obviamente, primero no puedo quedar. Pero si me esfuerzo mucho y creo mucho en Jesús, puedo quedar segundo. Porque Ramón de Pitis, aunque no ha hecho una gran, gran partida, ha estado muy por encima durante toda la partida del resto. Pelea, coser, comer, robar, salvar, usar, rotar, rotar, alas, odio. Qué vergüenza, tío. Qué suerte tenéis, tío. Ramón de Pitis, encima que eres bueno, encima que eres bueno tienes suerte, tío. Encima que eres bueno tienes suerte. Ay, Dios mío. Vale, pues queda la última, gente. Ramón de Pitis, lo que es rápido, porque ha acertado las mismas que yo. Lo que pasa es que ha sido mucho más rápido. Pelea fresa. Manos. Vulva. Que has dibujado después. Después me decís que yo dibujo mal. Yo soy Miguel Ángel. Comparado con... Vídeo. Complicado, tío. Porque ha salido la V, si no, ni de coña. Bueno, por lo menos he quedado tercero. Bueno, dentro de lo malo. Y mira, Ramón de Pitis, te he visto que has mirado la respuesta en mi vídeo, descalificado. Y Saya dijimos antes que también estaba descalificado. Así que primero yo, porque no se puede dar pie a que los tramposos podáis seguir en competición. No estoy de acuerdo. Vale, pues primero que no ha hecho trampa Solmanius, segundo... No, siempre hago la misma broma además, tío, ¿qué estoy haciendo? Venga, primero Ramón de Pitis, segundo Saya, tercero Solmanius, cuarto Solmanicero, quinto Listillo, sexto Papa Frita, me gusta, séptimo PJ Man, octavo Dekemaru, noveno Ashcantabanitas, bonito nombre, décimo Rose, onceavo Mauro Radada y doce Geraldo. Pues esta ha sido la partida de Pinturillo de hoy. Ha sido un día muy hermoso, un día muy especial, un día muy extraño, debido a que ha ganado el Sevilla, por lo cual estoy eufórico por dentro, y por lo que también debido a los problemas que ha supuesto la conexión de la PS4 dentro del ordenador y dentro del directo, lo que ha provocado el desfase, el delay en el Shadow of the Colossus. Debido a esas cosas, hoy vamos a terminar tempranito, concretamente ya. Así que, gente, de verdad, siento no haber hecho el directo más largo. Lo siento de verdad. Estaremos jugando al Shadow of the Colossus, que técnicamente es una pasada. Es impresionante el remaster que han hecho, muy pero que muy bueno. Me está encantando visualmente, si ya era bueno, vuelvo a repetir. Esta vez es grandioso y os mando un saludo a todos los que estéis aquí, que estoy muy pero que muy contento. A Julián66, a Jared, a Des, a... Uy, ahora pasa muy rápido a Duraska Betancourt, por supuesto. A Nirrum, por supuesto, también. A Dani Pavón. A Andrés Jalamarillo. Adri. Andrés Jalamillo otra vez me sale. Fabián. Joder, qué rápido sale. Bueno, básicamente a todos, gente. A todos los que estéis aquí. Porque no sé si estoy
Ah, vale. No, que estaba mirando el chat antiguo. Y a todos, a Ashkanta, a Tejoisis, a Dolores Ruiz, que acaba de llegar, pero no sabe que nos vamos, a Juan Esteban. Un saludo a todos. A Tejoswius también. A Golun 1945 también. Un saludo. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, siento mucho. Mañana nos volvemos a ver. Y yo ahora voy a celebrar en silencio la victoria del Sevilla, que me ha dado una alegría muy grande. La primera vez que entra en cuartos, es el equipo de mi ciudad. Como ya he dicho antes, soy muy futbolero porque mi familia me lo ha inculcado. Mi familia es muy, pero que muy futbolera. Yo en otras circunstancias no sería tan futbolero debido a mi personalidad, pero me lo inculcó mi familia de chico y esto está en mis venas, gente. El Sevilla está en mis venas y hoy tengo que disfrutar. Muchas gracias, gente, y os mando un besazo a todo el mundo. Hasta la próxima. Surman Videos.